en nuestra gustada sección, ¿qué hizo hoy nuestro gobernador electo? Tenemos como noticia que Mauricio Vila Dosal pues se reunió ni más ni menos que con Ana Gabriela Guevara, próxima directora de la CONADE, de la Comisión Nacional del Deporte, ya nombrada por Andrés Manuel López Obrador, y también se reunió con la futura secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, que pues el 1 de diciembre también toman posesión ambas, ¿no? Esta reunión se dio en la Ciudad de México, a raíz de la visita de Mauricio Vila para participar en la reunión de la CONAGO, y con Ana Gabriela Guevara, la medallista olímpica, se reunió en un cálido encuentro, donde coincidieron que hay una necesidad urgente de brindar más y mejores oportunidades al talento deportivo de los jóvenes mexicanos y sobre todo de los yucatecos, que es lo que nos importa, ¿no? Vila Dosal expuso su intención de seguir impulsando el deporte en el estado, pero sobre todo llevarlo a cada municipio y promoverlo como un mecanismo de protección para la salud, prevención de enfermedades y fomentar la sana convivencia. Recordemos que Yucatán se ha ubicado en la última década dentro de los primeros 10 lugares en la Olimpiada Nacional, con altos desempeños en los dos últimos años, con dos cuartos lugares, y a eso es lo que debe refrendar el gobernador Mauricio Vila. Mientras que con Fraustro Guerrero, pues antepone cualquier tipo de ideología por el bien de la cultura para trabajar en coordinación con esta secretaria en una parte que pues Mauricio Vila conoce muy bien, dado que trajo a Mérida el nombramiento de capital interamericana de la cultura. Ha sido promotor también de la Noche Blanca y muchas acciones que se esperan implemente en su gobierno durante estos 6 años que van a empezar el 1 de octubre de este 2018.